Piratas, bienvenido a un nuevo vídeo en el canal. En este caso es un tutorial que el año pasado tuvo muchas visualizaciones, un tutorial que quiero hacer este año más explicado. Como ya os dije en anteriores vídeos, quiero hacer un tutorial que os quede bien claros: nudos, varillas, topes, diámetros de hilo, cañas que usar. Vamos a empezar en primer lugar con las cañas. No os tenéis que preocupar mucho en el tema de las cañas, ya que podéis usar desde cañas de surcasting, pasando por cañas como uso yo de short jigging, una caña de Carlón de hasta 30 gramos. He usado cañas de spinning. Lo que más suelo usar es la caña de spinning, porque va enganchada con la grapa, y ahora veréis lo simple que es enganchar simplemente la grapa como si fuese un señuelo a esto y ya está. Y ensartas la sardina, jurel o lo que vayas a meter, una boga o cualquier pez, inclusive podría serviros. Entonces, lo primero son las cañas, que podéis utilizar la caña que queráis. Vamos a seguir por las boyas o los carretes, en este caso da igual. Yo he usado desde un 1000 hasta un 2500, pasando por un 4000 y un 6000. El carrete da igual, piratas. Lo importante es tener el freno bien ajustado para no desgarrar los ecarines o los tentáculos de estos animales. Como os digo, las boyas. Lo primero, necesitáis una boya como esta, que como veis, se podría llenar de agua, pero no la llenamos. Y tiene un taponcito, que aquí dentro se meten starlights, como estos. Yo este día le he metido porque tenía de estos pequeñitos, pero los venden grandes y bastante, que llaman bastante la atención. Y nada, esto se enrosca aquí, esta boya, como veis. Esto lo se compra. El año pasado me preguntaron un par de ellos si por AliExpress y tal, yo no las he visto. Yo solamente las he visto en la tienda de pesca, en cualquier tienda de pesca, supongo que en vuestra tienda de pesca de vuestra ciudad venderán. Pues esta boya es una de las cosas que necesitaremos. Lo segundo que vamos a necesitar es esta varilla, que también la podéis encontrar en vuestra tienda de pesca. Las hay marca Yuki, las hay marca Evia, de varias marcas. Esta, como veis, tiene tres coronas, aunque también tengo por ahí tres que tienen solamente dos coronas. Es la única que he conseguido de tres coronas. Lo más normal es que la encontréis de dos coronas, también valen, ¿eh? Bueno, pues esta varilla, que como veis tiene un agujerín por ahí, por aquí donde se ensarta la boca de la sardina. Ya os pondré ahora unas imágenes de cómo se ensarta aquí la sardina. Nada, piratas, para ensartar la sardina lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de que entre por la parte dura. Como veis, la meto por la boca, intento que le entre por la parte de arriba del cráneo para que pase toda la aguja por, digamos, por la parte de la carne, que no toque la parte de la barriga, de las tripas, que es la parte más blanda. ¿Veis? Esta sardina está fresca, todavía conservaba los puntos, como podéis ver en la imagen. Y nada, pasamos hasta la cola, todo, por la parte dura de la sardina, ya digamos. Y aquí ya solamente nos quedaría meterlo en la grapa. Y nada, chavales, ya habéis visto cómo se ensarta la sardina. Necesitaremos, como os he dicho, una boya, una aguja, un hilo. ¿Qué hilo usar? ¿Qué diámetro? Me lo habréis preguntado un par de ellos por privado. El diámetro, piratas, es indiferente simplemente por una cosa. Yo uso diámetros muy gordos. Esto es un 0,60. Ah, ¿qué lo va a ver? No lo ve. Calamar de noche no ve el nylon ni el trenzado. Yo me he pegado 3 años pescando ahí con trenzado directo y he cogido calamar en los 3 años. 0,60. Os voy a explicar el porqué. Por la memoria del hilo. Esto es una cosa que va a ir, como ahora veréis, corrediza. Por lo tanto, con las olas y con el oleaje,
como tengas un diámetro fino, va a crearse nudos y no va a hacer el efecto que hace que sea corrediza la boya. Entonces vamos a empezar con el montaje, piratas. Voy a acabar con las cosas que nos hacen falta. Boya, hilo, aguja, dos topecitos de silicona como estos que veis aquí. Y un quitavueltas. ¿Lo veis, no? Un quitavueltas normal y corriente. Y luego esto como lo que uso yo para la tirolina del vivo. ¿Veis que lleva un quitavueltas y una grapa incorporada junto con el quitavueltas? Pues esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestro montaje para pescar el calamar a boya con jurel, sardina, boga. Incluso si cogéis lisas o salpas, cualquier cosa con el salabre. Yo he cogido calamares con salpa también, chavales. He cogido de noche con el salabre. De hilo vamos a coger aproximadamente, pues pensar en la profundidad que vais a pescar. Yo, por ejemplo, lo voy a preparar para pescar en 2,5 metros de agua. 2 metros, 2,5 metros. Por lo tanto, voy a dejar 1,5 metros. Calculando para que la sardina nos quede a 30, 40, 50 centímetros del fondo. Que quede bien pegadito al fondo sin llegar a tocarlo para no enrocar. Pero que no esté en superficie tampoco el cebo. Que esté a media agua pero por debajo. Entonces voy a seleccionar de aquí 1,5 metros de esta bobina. Más o menos a grosso modo, piratas. Tenemos nuestra gameta ya. En un extremo vamos a meter un tope y un quitavueltas. El nudo que yo hago aquí, piratas, es muy sencillo. Hago así y doy 5 vueltas. En este caso voy a hacer 4 porque es muy gordo este hilo. 0,40 a lo mejor haría 5 vueltas, aquí voy a hacer 4. Una vez hecho 4 vueltas, lo que hacemos es pasar por el bucle que tenemos aquí, por el rabito que tenemos aquí y hacer el bucle aquí. Lubricamos siempre los nudos. Y cerramos. Acompañamos con la uña para cerrar bien el nudo. Y más con estos diámetros tan fuertes que cuesta tanto trabajar con ellos. Son diámetros que son muy duros y cuesta mucho apretar los nudos. Entonces nos esmeramos bien. Ya tendríamos por aquí esto y lo que hacemos es ajustarle nuestro tope que haga su función de proteger el nudo. Ahí, ya entro. Bueno, por este diámetro le cuesta un poco entrar a este tope porque no es un tope diseñado para este diámetro, pero bueno, nos protege el nudo, que es lo importante. Esto quedaría así. Metemos por aquí, por el agujerín este que trae la boya, nuestro hilo. Y al otro extremo hacemos lo mismo. Pasamos el otro tope que nos quedaba. Y aquí vamos a poner el quitavuelta con la grapa unido. Que esto lo venden suelto en la tienda de pesca, vale 1 euro y pico. Esto 7, 8, 10 piezas vale 1 euro y pico, barato esto. Vamos a hacer el mismo nudo que hemos hecho para el otro extremo. Vamos a cerrar por aquí. Lubricamos. Y cerramos con seguridad. Aquí vamos a cortar. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro aparejo hecho. ¿Cómo funciona este aparejo, piratas? Pues os voy a contar. En este caso, hay mucha gente que no monta la caña de spinning para... No la desmonta, la mete en la funda. La lleva con su gomita y con su grapa. Llega al spot, monta las dos piezas y pone el señor en la grapa. Así la llevo yo también. Pues en este caso lo que haríamos sería montar nuestra caña, igual que si fuese un señuelo, metemos la grapa de nuestra caña por aquí. Y ya nos quedaría la boya simplemente con esto de aquí. Insertamos la aguja, como os he enseñado antes. Aquí ya tendríamos la sardina ensartada. Y cogemos en la grapiña. Y metemos en la grapiña por el agujero que trae la aguja, la grapa.
Y ahí quedaría nuestra sardina. Así. Aquí quedaría la sardina, chavales. Aquí deberemos meter dos starlights, o uno, dos, si son pequeños, uno si es grande. Abrimos aquí, metemos el starlight, lo rompemos, como ya sabéis, se mete aquí, se cierra. Así podréis ver la boya en medio de la noche, el starlight, y si os hunde la boya, veréis que tenéis la picada. Yo os aconsejo poner un cascabel, porque hay muchas veces que no están mirando la boya y puede estar mirando, lo haces así... Y justamente te la onden y como no, y si tienes un cascabel en la punta, piratas, te enteras de la picada. Yo me he enterado de muchas picadas gracias al cascabel. Y nada, chavales, este montaje quedaría así, es muy sencillo. O sea, quita vueltas, topecito, voy a corrediza por la línea, hasta otro topecito. Y un quita vueltas con una grapa y a la aguja. Aquí se le ensalta sardina, boga o jurel, lisa, salpa si no tenéis nada y tenéis un salabro y podéis pegar un salabrazo por las rocas. Podéis ensartarla, incluso es más efectivo porque si la ensartáis por el lomo se queda viva. Y nada, chavales, ya habéis visto calamares, supongo que os habré puesto al principio del vídeo calamares cogidos con sardinas. Igualmente, ahora os voy a dejar un calamar que cogimos el año pasado a boya y así, con este método, para que veáis que es efectivo. Igualmente, esperemos coger este año algún calamar de esta forma y que lo veáis. Ya algunos me habéis dicho que habéis cogido calamares con esto. El vídeo del año pasado tuvo muchas visualizaciones, pero es verdad que lo hice en el pesquero, muy poco detallado. Y bueno, tampoco tenía ese vídeo monetizado ni nada de esto. Este sí lo tengo monetizado, ya está el canal un poquito más en su punto, porque en ese tiempo el canal estaba un poquito... Lo tenía un poco como nada, ¿no? Ahora lo tengo un poquito, lo atiendo más, piratas. Así que nada, tengo vídeos más para vosotros de egging, ahora os colgaré, ahora me voy en navidades, por lo tanto tengo que tener el canal atendidos, En los 2000 y pico, no voy a decir en los 2000 porque como me voy de vacaciones y tal, estaré atareado, tengo que venir y organizarlo todo. Pero ya mismo se viene un sorteito, piratas, y nada, despedirme de vosotros. Si os ha gustado este tutorial, dejadme mi like por aquí abajo, que me lo curro, así ayudáis al canal a que se comparta más y vengan más piratas. Las sudaderas ya se están haciendo, de hecho ya están de camino a la isla, las que habéis pedido la vuestra y los que habéis pagado la vuestra. Y nada, muchachos, despedirme y hasta la próxima. Chavales, mirad qué trompetón a la sardina, ¿eh? A la sardina, ¿eh? Uf, vaya trompeta, chavales. Y le acabo de echar a la sardina, no, perdón, al jurel. Aquí veis el jurel, ¿eh?